Nos encontramos desde la parte posterior del mercado Elías Rivera del cantón Santa Elena, lugar donde una persona pues ha sido asesinada pues al estilo sicariato, ¿no? Según los primeros datos que se han proporcionado, la víctima sería de apellido Villaprado. Ya la Policía Nacional se encuentra en el lugar, familiares también están en el lugar, ya la Policía Nacional se encuentra acordonando justamente el sitio de este nuevo hecho violento al estilo sicariato. Oiga, de lo que tenemos entendido, ¿existirían otras personas heridas? Aparte de la víctima, ¿existirían otras personas que habrían sido, habrían resultado heridas luego de este nuevo ataque violento al estilo sicariato? Muy, muy lamentable, un nuevo hecho violento que se reporta pues justamente aquí, atrás del mercado, ¿no? Municipal Elías Rivera, para mayor referencia, a la altura del área de pescados, donde se vende el asadero de pescados, ¿no? Es el sitio donde se ha registrado este nuevo hecho, oiga, que enluta a una familia del cantón Santa Elena. Fueron varias las detonaciones de arma de fuego que se habrían escuchado en este lugar. Sí, listo, nos dicen que la víctima sería de aproximadamente 28 años, habitante del sector Girasoles, aproximadamente. Aparte hay otras personas heridas también que nos reportaban, que han sido trasladadas pues a una casa de salud. Lamentablemente pues uno de ellos no corrió con la misma suerte, fue asesinado de varios disparos. Y eso que este es un lugar de bastante afluencia de personas, es el mercado, ¿no? El mercado de justamente del cantón Santa Elena, ¿no? Lamentablemente, sí, nos dicen por acá. Bueno, ahí están, ¿no? Están por acá los... hay que verificar, ¿no? Hay cámaras por la zona, hay cámaras que tienen que ser investigadas, pero esperemos que la policía dé los resultados. Oiga, lamentablemente, podemos decir, en los casos registrados, más de 150 casos registrados, oiga, siguen llegando ya más elementos de la Policía Nacional, aunque todavía no han llegado. Tyron, ¿no? De acá, de la Biancón, Biancón. ¿Usted lo conocía más o menos? Sí. ¿Casado? ¿Cuántos hijos? Sí, era casado, ¿verdad? Ajá. Sí. Ahorita ustedes se enteran que lo han... Sí, yo venía aquí del cajero y cuando me dicen que había un sicariato en el mercado. Ay, pero no se imaginaba que era un conocido. Y, o sea, un amigo me dijo que era un tal Villaprado. Claro. Pues digo, ¿quién? Yo no sé. Y ahí me vine para acá. Ahí te confirmé que ya. Triste, ya la delincuencia ya está insoportable ahorita. Y eso que estamos en un pleno mercado donde hay... Exactamente, bastante gente. Ojalá que este gobierno que venga calme toda la situación en todo el país. No solamente en la provincia de Santa Elena, en todo el país, a nivel nacional. Gracias, amigo. Nos confirma entonces, Tyron Villaprado. ¿Cuántos años le calculas? ¿Joven todavía? Sí, 25, 28, no, unos 30 y pico de años. Gracias, amigo. Bueno, ahí está, ¿no? Unos 30 años, nos dice, habitante de la sector Girasoles, me decían, en la vía Santa Elena-Ancón. Es la persona que ha sido asesinada la mañana de hoy acá en el cantón Santa Elena. Nos dicen que se habrían escuchado aproximadamente unas 15 detonaciones, oiga, fueron varias detonaciones que se escucharon y pues posterior a aquello pues se podía confirmar que una persona caía producto de las balas asesinas, ¿no? Apellido Villaprado es la víctima que... sobrepasamos las 152 víctimas, es que no estoy confundido. 14 disparos, ¿eh? Sí. ¿Ya? Seguidos, repetidos, en ráfaga. Sí. ¿Y quiénes eran? ¿En moto? ¿Cómo? En moto dice que fueron. ¿Dos? Dos en moto. ¿Ya? Llegaron dos sicarios en moto, entonces. Sí, como una repetidora, porque se escucharon rápido los disparos. O sea, fueron seguiditos los disparos. Sí. Entre unos 15, casi 15 disparos, me decían. Sí, algo así, 10. Sí. ¿Y había personas heridas? Sí. Dice que hay uno, no sé si será verdad o no. Que no, claro, tenía nada que ver del asunto. Creo que sí. Y la gente corría, ¿cómo fue? Sí, la gente corría y algunas se caían por de trompiezo, por la desesperación. Estaban comprando ahí, y los que venden limones también salieron corriendo, ahí estaban en esa área, ¿no? Salieron durísimos.
La gente ha agotado sus negocios del susto mismo, ¿no? Sí, claro que no, hasta uno mismo. Ustedes también se encontraban por aquí, salieron corriendo también. Sí. ¿Usted pernocta por aquí? ¿Por aquí vive usted? Ah, no, pero allá atrás. Estaba durmiendo. Sí. El domingo también casi nos roban con el señor que yo le ayudo en la carreta, don Leonardo, de la carreta El Chamo. Yeah. Ahí que está, se pone ahí al frente por la de que venden repuestos para motos, la de la Yung, y al lado está la del Paisa. Y casi nos roban en todo el sindicato de obreros yendo para allá, para bien con aquí. ¿Qué, llegaron en moto? ¿Qué en moto, eran ya. Dos, eran, tenían una pistola así como la que cargan los policías ahorita. Era como una 9 algo así. ¿A qué hora eran aproximadamente? Y ya eran como las 3 de la mañana. Ah, ya. Las 3 de la mañana, ya cuando se retiraban. Ya eran. Trabajar, ¿no? Sí. Ya no hay seguridad ya. Ya no. ¿Usted no lo conocía, la víctima? No, yo no. Yo no, soy no. De Colonche. ¿Usted es de Colonche? Sí. A trabajar nomás por acá. Sí. En un ratito, nada. En un ratito. Todo estaba tranquilo, aparentemente. La gente, ¿no? Por sí, con el comercio activado. Y... caminando tranquilo cuando dice que llegaron de la night. Comenzaron a disparar. Sí. ¿Ustedes no vieron a los heridos? No, 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 yo no lo vi. Okay, listo, muchas gracias. Mayor Cruz, detalles de este lamentable hecho. Bueno, se les agradece la presencia en los medios de comunicación para que se ponga en conocimiento la ciudadanía, una persona de sexo masculino, de igual manera con varios impactos de arma de fuego. Al parecer se tiene conocimiento de del hecho suscitado, que se trataría de una motocicleta tipo pasola en la cual se transportaban dos individuos. De igual manera, el personal investigativo está recabando la información correspondiente, cámaras, circuito cerrado que pueda existir en este sector. De igual forma, se ha hecho y se ha podido hasta el momento recabar 10 indicios balísticos, es decir, vainas percutidas, en los cuales esto coadyuvará a que se pueda realizar la investigación. De igual forma, es una persona en la que es una muerte en la que es direccionada. De igual forma, ya se va a proceder posterior a dar las respectivas identificaciones, puesto que los familiares tienen que extendernos los documentos que al parecer pueden corresponder de esta persona de sexo masculino. ¿Hay más personas heridas o involucradas en la casa? Sí, al parecer en una casa de salud se encuentran 3 personas heridas, que ellas son productos colaterales de este incidente. De igual manera, se tiene conocimiento que el individuo que se encuentra fallecido se encontraba acompañado de un familiar, de igual manera, quien se encuentra a buen resguardo. ¿Antecedentes entre ellos? Se está verificando ese tipo de información en cuestión de antecedentes policiales y algún otro tipo de situación más de investigación. ¿Entre los heridos existe alguna mujer? Se mencionaba que había una mujer. Sí, al parecer existe una persona de sexo femenino. De igual manera, hasta el momento se tiene conocimiento que están en estado estable estas personas que son colaterales. ¿La muerte fue Mayor Rodrigo Cruz? Sí, efectivamente, la muerte fue direccionada. ¿Mayor? No. Mayor Rodrigo Cruz. Mayor, una pregunta. ¿Qué pasa con el perro de medicina legal que no ha llegado en estos últimos años? Bueno, en esa situación ustedes comprenderán que siempre estos vehículos tienen un tiempo que se les debe dar el respectivo mantenimiento, de tal manera que el mantenimiento se lo realiza en forma trimestral y en estos casos el vehículo está en mantenimiento. Pero pronto ya lo tendremos en funcionamiento, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Gracias a los medios de comunicación. Muchas gracias al mayor Cruz. Rodrigo Cruz, jefe del distrito Santa Elena, nos dice, dándonos detalles.